programa es clasificación A, con tipo de contenido F, formativo, educativo, cultural. Video Radio Producciones presenta Ecuador Agropecuario, un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador Agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador Agropecuario, con el auspicio de Ecuaquímica, la mar amiga. Ecuador Agropecuario en la Sierra Ecuatoriana. Esta es la provincia del Cotopaxi, el cantón Salcedo. Este sector se llama Patay, por una atenta invitación de la empresa Ecuaquímica con cámaras de Juan Javier Castellanos. En esta mañana con uno de los técnicos ejecutivos de esta empresa, el señor ingeniero agrónomo Juan Carlos Molina Ceballos. Señor ingeniero, gracias por estar con nosotros. Qué gusto me da llegar acá. Conocemos a los agricultores. No preparamos absolutamente nada y sale, aflora de parte de ellos ese testimonio sano, bueno y honrado. Y que esa transparencia del caso y esa honradez de hablar. Y qué gusto saber que ustedes han llegado a estos agricultores para que vuelvan a tener esa esperanza en el profesional, en el ingeniero agrónomo. ¿Qué nos dice Juan Carlos? Buenos días a todos los agricultores que ven el programa. Nosotros como Ecuaquímica lo que buscamos es, y buscamos en nuestro equipo de gente que está en campo, es lograr esa ética profesional hacia los agricultores. La ética de que recetar o recomendar un producto por recomendar, por cumplir un monto, un presupuesto, no tiene ningún objetivo a largo plazo. Sí, lo que buscamos como Ecuaquímica es generar un vínculo con los agricultores a largo y ojalá un eterno plazo, como se dice, que genere esa confianza en la empresa, como siempre lo ha sido. Qué bueno oír eso. Al momento, ellos tuvieron un problema muy grave, un problema en suelos, control de nematodos, una infestación, pero fuertísima de nematodos que llegó a matar estas plantaciones. Pero ustedes implementaron un paquete tecnológico completo. Dieron nutrición a la planta, controlaron este tipo de nematodos, pero ¿cuál fue este producto que prácticamente ha sido milagroso para el agricultor? Porque no había cura, no se podía curar. Ellos ya prácticamente abandonaron este cultivo y se fueron, ya no siguieron trabajando, pero nuevamente vuelven a tomar esto, vuelven a trabajar en el campo. En algunas ocasiones en ciclos anteriores se han hecho pruebas, ensayos con algunos productos que ya están introducidos aquí en la zona, entre esos del Alcaplan, el Salwax, Sugar Express y Toquín. Pero hemos visto también que eso de unos 2-3 años para acá en este invernadero empezó a acentuarse un problema grave que es el de los nematodos. Uno sacaba las plantas y encontraba un rosario de en las raíces, que es ya una expresión del nematodo en este caso. Eso generó que en este ciclo, el cultivo cuando tenía un mes y medio más o menos, empezó ya la planta a tener estrés hídrico y empezó, como se lo conoce en el campo, a cabecear, sí, a agobiarse. Entonces cuando ya empezaba a agobiarse, pese a estar el invernadero con buena ventilación, buen riego y todo, la planta no respondía. Entonces ahí fue cuando le pedimos a don Mario que nos dé el acceso para poder hacer la prueba con el producto Nemagro. Y fue una reacción que en una semana la planta estaba otra vez como que si no le hubiera pasado nada. Entonces es una recuperación muy, muy rápida en este caso al ser un fitofortificante como es el producto, que tiene también efectos de control sobre los nematodos al desarrollar nematodos benéficos, o sea que se expresen los nematodos benéficos del suelo. Señor ingeniero, ahora,
Tenemos que hablar la verdad. No podemos erradicar los nematodos. Pero ¿qué estamos consiguiendo con este producto que quiero que lo mencione usted? Bueno, con Nemagro lo que generamos es un balance en el suelo. Balance de benéficos versus los patógenos, que en este caso son los que por resistencia se han especializado y por subsistencia, pero se han convertido en un problema para la agricultura. Entonces, al desarrollar los que no son daninos con las plantas, estos generan una competencia y bajan las poblaciones. Además que al generar una expresión en el cultivo de mayor fortaleza, la planta desarrolla mucho mejor. Pues aquí en esta zona y los alrededores, un productor está llegando entre 6 a 8 pisos por planta o racimos que se conoce. Aquí ya hemos sacado plantas con 14, con 12 pisos, que es algo muy, muy bueno. Sí, entonces lo que nos está devolviendo es el vigor en el cultivo, porque muchas casas han desarrollado clones, variedades resistentes a algún problema, pero no han podido porque tienen otros agentes externos que están complicando la producción. Señor ingeniero, ¿por qué es importante cumplir paso a paso el paquete tecnológico que ustedes implementan, en este caso en un invernadero de tomate? Bueno, básicamente es porque lo que generamos es una garantía, pero lo que más trabajamos es con prevención. Sí. Más prevención que curación. Los curativos, ustedes saben que fuera del costo, ya los agricultores lo aplican cuando ya hay una merma en la producción. En cambio, al trabajarnos en preventivos, no llega a haber una merma en la producción, que es lo que buscamos, y logramos concluir ciclos adecuados y que sean rentables, ¿no? Incluso en ese sentido, hoy por hoy Ecoquímica está dando más ayuda a los agricultores, metiéndose en temas de variedades también. Entonces hoy estamos ya desarrollando con éxito la variedad de tomate Fortuna, que esperamos próximamente poder ya mostrarles el material. Muchas gracias, ingeniero. Ecuador Agropecuario, estamos en la costa ecuatoriana. Estas son las instalaciones de la empresa Ecoquímica. Estamos asistiendo a la firma de un convenio entre la empresa mexicana de riego con la empresa Ecoquímica. En esta mañana, con el superintendente de proyectos agrícolas, el señor ingeniero Renato Quijano Bonilla. Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Yo creo que esta mañana ha sido muy representativa para ustedes, tanto como para la empresa Ecoquímica. ¿Por qué razón? Se firma un convenio de esta empresa que entrega químicos, tecnología, insumos agrícolas, y ustedes son los que dan vida, en este caso agua. ¿Cómo va a ser este convenio y de qué manera vamos a trabajar en futuro? Sí, las dos empresas van a trabajar de alguna manera de la mano, buscando la mejor opción para el agricultor, sobre todo para el pequeño agricultor, ¿no? Estamos hablando de agricultores que van de media hectárea a 5 hectáreas, básicamente, donde nos vamos a concentrar inicialmente, que son los agricultores que más necesitan apoyo de parte de las empresas y también del Estado, de alguna manera. Lo que tratamos las dos empresas es, de alguna manera, entregarle un paquete tecnológico. Este paquete tecnológico no solamente incluye lo que son las semillas, los fertilizantes, los agroquímicos, sino también el sistema de riego, que es lo que ha sucedido en ocasiones anteriores, y eso es una de las variables que tal vez hizo que las dos empresas de alguna manera busquen mutuamente realizar un convenio, que el agricultor hacía un paquete, pero solamente de semillas, un paquete de fertilizantes y de agroquímicos, pero resultaba que estaba supeditado a los vaivenes de la naturaleza. En épocas de secas, la productividad era bastante mala y a veces no lograban recuperar la inversión que habían hecho y por lo tanto no cubrir sus expectativas y sus deudas, tal vez, ¿no? Creemos que con el tema del sistema de riego incluido en ese paquete tecnológico, esas variables disminuyen completamente y aportan un gran porcentaje de efectividad en el tema de productividad.
creemos que esta alianza va a tener en corto plazo y a largo plazo un muy buen desarrollo en tema de productividad de los pequeños agricultores, mejorando su nivel de vida, ¿no? Ahora, ingeniero, ¿cuáles van a ser los cultivos que vamos a dar mayor atención en tratándose de sierra y en tratándose de costa? Sí, en costa tenemos enfoques a cultivos básicamente como inicialmente el de maíz, que es uno de los más grandes, más extendidos al nivel de la costa, café, que está dando mucho énfasis también, cacao, soya en algunos casos, y en la parte de la sierra vamos a arrancar con un piloto de papa, ¿no? Entonces, hay otros cultivos también que pueden ir integrándose, pero queremos comenzar a dar pasos en estos cultivos que son de alguna manera los más representativos y los que abarcan la mayor cantidad de agricultores. Con esto queremos decir que llega la esperanza en el sentido de agua para el agricultor. Definitivamente, lo que queremos hacer las dos empresas es mejorar la productividad del agricultor y mejorar su expectativa de vida también. Gracias, ingeniero. Ecuador Agropecuario, estamos en la provincia del Tungurahua, el cantón Pelileo. Este sector se llama Guantunsumo. Guantunsumo, sí. Y vamos a conversar con el asistente técnico comercial de Ecuaquímica, con cámaras de Juan Javier Castellanos, con el señor ingeniero agrónomo Edison Garcés Ibarra. Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Hemos estado en papa, hemos estado en cultivos de fresa o la famosa frutillita. Ahora nos tocó el tomate de árbol. Y aquí estamos viendo el esfuerzo y el trabajo del profesional. Estamos viendo el sacrificio de ustedes como ingenieros agrónomos y también, en este caso, del dueño de la plantación, del agricultor. ¿Cómo estamos consiguiendo todo esto? ¿Cómo estamos consiguiendo que nuevamente este pequeñito agricultor nuevamente tenga esa confianza, en este caso en los técnicos, en ustedes, los profesionales, los ingenieros agrónomos? Bueno, muy agradecido por tenerlos aquí presentes. En esta parte de la experiencia que se tiene, de las visitas de campo de todos los días, estamos haciendo una labor de servicio y de ayuda también a los agricultores. En este caso, este cultivo tomate de árbol venimos ya llevando más de un año. Estaba la planta pequeña y los primeros pasos le ayudamos con las recetas de campo cada 15 días. Y eso nos ha ayudado a que tenga una buena producción. Ingeniero, usted dice que la cogieron tierna prácticamente a la plantación, pero ahora estamos viendo en producción qué estamos haciendo, cómo estamos trabajando, qué hemos implementado, qué paquete tecnológico implementamos aquí, cómo tenemos que trabajar para poder conseguir esta producción. Bueno, de pequeña lo que le ayudamos a la planta es sacar primeramente raíces. Y eso lo logramos con una desinfección y drenchado a la raíz, con producto se llama Solugro, 1 kilo, Citoquín 250 y Nimex de 250 centímetros a la patita. Entonces con eso nosotros nos garantizamos que tenga un buen anclaje la planta y ayudamos a que saque nuevas raíces para que coma la planta. Uno de los problemas graves que tiene el tomate, y como decía don René, prácticamente terminaron con plantaciones. Yo no estaba segura si era o no el ojo de pollo, pero es este famoso ojo de pollo. ¿Cómo estamos previniendo esta enfermedad? Primero estamos nosotros nutriéndole a la planta a base de calcio y nuestro producto se llama Biosolar. Aquí en la plantación ya venimos ya 4 fumigadas con el producto Biosolar. Aparte de calcio boro que tiene el producto, tiene manganeso, zinc y aminoácidos. Entonces eso hace la planta que se ayude a tener un brote sano y se ayude también a que el fruto sea más resistente al ojo de pollo. ¿Y a qué se debe el cuaje del fruto? Porque vemos que cada florcita está cuajando bien. Tuvimos una base de fertilización al suelo. Con fertilizantes edáficos
y mezclamos también con nuestro producto que se llama AlgaSoil. Ese producto le ayuda a que activen los nutrientes del suelo y se haga mejor resetido la planta. Entonces, al momento de las fumigaciones, en cambio, venimos con un manejo desde primero mandar unas hormonas con citoquín, después mandamos calcio, boro con biosolar y finalizamos con el producto que se llama Crofinisher, finalizador de cultivos de un kilo a base de potasio. Ingeniero, estamos trabajando con todo lo que son productos orgánicos que no nos hacen daño. O sea que prácticamente estos tomates, cuando salen al mercado, tranquilamente les podemos poner el sellito de orgánicos. Sí, en este caso nosotros, como parte de los ingenieros que estamos a cargo de la asistencia, le decimos a cada agricultor, a cada cliente, que usted al momento de fumigar salga el producto después de unos 15 a 20 días. Claro. Entonces el periodo de residualidad de los productos ya no se va afectado en el fruto. Ingeniero, estamos viendo una nueva tecnología, diría yo, en esta plantación de tomate de árbol. Ahí están apuntaladas, en este caso, las ramas del árbol, y también tenemos, no sé, parece que es un alambre fuerte que va a sostener estas ramas. ¿De dónde vino esto? Bueno, en una experiencia que se tuvo en la zona de Sigualó, le hicimos esta experiencia. Entonces le trasladamos acá a mi don René que tenga este tipo de tutoreo, porque por lo general se lo hace con cintas de invernadero. Entonces al tener eso, sufre la planta un estrangulamiento en los racimos, en las ramas. Entonces, como vimos que nos dio buenos resultados, lo trajimos acá. Entonces, al momento de alzar el racimo con este tipo de tutoreo, tiene mejor ventilación la plantación y por ende va a tener menos ataque de ojo de pollo al cultivo de tomate de árbol. ¿Cuál es el consejo que damos en este caso a la persona que está cultivando este tomate de árbol? Bueno, en este caso que primero se consigan plantas garantizadas, plantas que se adapten a nuestro medio, a este clima. Segunda cosa, que llamen a los asesores, que tengan un asesoramiento técnico para que conjuntamente con el agricultor, con el cliente, tengamos buenos resultados. Y en este caso, ahorita con mi don René, tenemos mejores resultados, dando un buen servicio también. Muchas gracias, ingeniero. Ecuador Agropecuario, en la provincia del Cañar. Este es el cantón La Troncal. Este sector se llama La Envidia. Y en esta mañana estamos en Hacienda Fani, de propiedad del señor Rómulo Alcíbar García. Con la empresa Ecuaquímica y cámaras de Juan Javier Castellanos, vamos a conversar con el gerente de Riveragro, el señor ingeniero agrónomo Mario Fernando Robles Larreta. Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Hemos estado trabajando con Siker ya por muchos tiempos, pero ustedes como profesionales, como ingenieros agrónomos, ¿cómo ven este nuevo fungicida sistémico Siker? ¿De qué valor va a ser esta herramienta para controlar y prevenir cigatoca negra en banano? Bueno, siempre es importante tener nuevas alternativas para control de cigatoca, ¿no? Creo que Siker va a ser una herramienta muy útil para la rotación de productos. A nosotros como empresa siempre es bienvenido un producto de buena calidad y de buen respaldo como son los productos de Syngenta. Con su distribuidor Ecuaquímica tenemos una buena relación comercial y pienso que nosotros vamos a tener buenos réditos económicos también con la venta del producto. Sí, es un producto sistémico y es un producto de choque prácticamente. ¿Cómo es su modo de acción en la planta? Igual que las aminas, normalmente son productos multisitios que controlan
al hongo afectando varias partes del hongo de la ciga toca negra, sí, género ciga negra. Pienso que por ser un multisitio de rápida acción puede entrar en una rotación de productos muy bueno como un mezclador, un acompañante para las mezclas de los demás productos, ¿no? Algo que es importante también en esto de Siker, pasó la avioneta, nos hizo la cobertura, hizo el ciclo de fumigación, nos llovió, pero es tan fuerte que ya penetró en la hoja. Sí, claro, la penetración del producto es rápida y eso nos puede ayudar en el momento de un problema de lluvias. Eso es lo bueno del producto, es una de las diferencias del producto con otras aminas, y creo que esto va a ser un plus para la venta de este producto. Y estamos viendo también, ingeniero, de que es compatible, podemos realizar diferentes cócteles para, en este caso, en la avioneta, poder utilizar en la fumigación y no hacer otras fumigaciones con otros cócteles, sino que aprovechamos esto para meter Siker y los cócteles que son de acuerdo a lo que dice el técnico. Sí, claro. Así como lo escuchábamos hace un momento con los técnicos de acuaquímica, una de las bondades del Siker es que lo podemos mezclar con clorotaloniles en agua, lo cual nos ayudaría a aprovechar un ciclo de protectante y meter un producto sistémico como el Siker para tratar de disminuir la cantidad de ciclos al año en las bananeras. Tenemos un problema con aceite agrícola ahora en el país. No podemos traer el aceite, importar el aceite es muy difícil. Siker es amigable en este caso, no digamos amigable, sino que Siker se trabaja con agua. Al trabajar con agua, ¿estamos ahorrando dinero? Sí, claro que sí. De hecho, las tendencias de hoy en día de los bananeros es reducir al máximo la cantidad de aceite aplicada en las bananeras. Con esto reducimos la toxicidad de la plantación. Y también, bueno, por el problema del aceite agrícola, que hoy en día es muy costoso el aceite importado, tener una alternativa que trabaje bien en agua, pues es un plus importante del producto. Ustedes son uno de los principales distribuidores de la empresa Ecuaquímica. En este caso ya han vendido Siker y están con la conciencia de entregar este Siker. En este caso, el agricultor bananero que viene y dice, bueno, tengo algo, estoy empezando ya con cigatoca negra, ¿qué me recomienda? ¿Hay esa conciencia de poder entregar Siker? Sí, bueno, Riberagro se caracteriza por trabajar con productos de buena calidad, con proveedores serios que nos brinden a nosotros la tranquilidad de trabajar con un producto de marca que nos permita dar ese servicio a nuestros productores. De hecho, es uno de los puntos fuertes de la empresa. Entonces, siempre trabajar con productos de Syngenta, como le decía, de Ecuaquímica, es importante por la seguridad que nos dan. Nosotros, todos los productos que lo tenemos dentro del portafolio, los recomendamos con toda tranquilidad a los productores, y ellos saben que pueden ir a nuestro almacén y encontrar siempre productos de buena calidad. ¿Dónde está ubicado el almacén? En la ciudad de La Troncal, al lado del sindicato de choferes. ¿Cómo ven ustedes de Ecuaquímica? Como un aliado, amigo. Muchas gracias, ingeniero. Ecuador Agropecuario en la Sierra Ecuatoriana. Esta es la provincia del Pichincha. Este sector es Tambillo. Estamos en Hacienda Miraflores del señor Jorge Amador, por una invitación de la empresa importadora Alaska y con cámaras de Juan Javier Castellanos. En esta mañana vamos a conversar con la señora Mary Beth Menarch. Ella es gerente comercial de Latinoamérica de la empresa de semillas Pitzet, pero nos va a servir de intérprete San Rita Ariel. San Rita, le damos la bienvenida a la señora Mary. ¿Y cómo ha visto la asistencia, en este caso, de los ganaderos en este día para esta charla netamente técnica? Okay, she wants to know, what do you think about the people of coming here, the growers and the assistants, the numbers of people who come in, and what do you think? I think the attendance here is fantastic.
There was a lot of interest. People were asking questions, and I'm very impressed with the interest that the agricultural community here shows in learning about new things. Bueno, ella dice que es fantástica la asistencia, el número de personas que vino, y no solo el número, sino la calidad de personas que vinieron y asistieron y preguntaron, estuvieron muy interesados en la charla, y con esto ella se dio cuenta del alto nivel que existe en esta zona y del interés de los agricultores y los ganaderos por empezar a implementar nuevas tecnologías. Ella ha visitado ya ganaderías en mi país. ¿Cómo ha visto en este caso los pastizales y la introducción de estas nuevas variedades que ustedes están implementando aquí en mi país, el Ecuador, y que está muy bien acogida por los ganaderos? Bueno, ella dice que está muy impresionada de lo que ha visto acá, del comportamiento de los materiales acá, de cómo los manejan. Pero está segura de que hay cosas buenas con los nuevos productos que se pueden empezar a implementar. ¿Cómo ve ella a Importadora Alaska como empresa? Nosotros como Ecuador Agropecuario y con el programa que tenemos a diario, hemos visto nacer esta empresa y hemos nacido juntos, digamos. Nosotros tenemos ya 27 años en el aire y Alaska acaba de cumplir 20 años. ¿Cómo ha visto ella esto? Bueno, ella nos dice que está muy impresionada con el trabajo, las personas, la expertise que tiene el equipo de Importadora Alaska y conoce el trabajo de investigación y del manejo que tenemos para mejorar, digamos, todos los productos y mejorar las praderas. Le agradecemos la participación y esa charla netamente técnica que fue impartida a todos y cada uno de estos ganaderos de mi país. She want to say thank you for all this presentation of the really high technique presentation for all growers from Ecuador. De nada. Gracias a usted. I'm excited to have been invited here. So. Que está muy contenta de haber sido invitada acá. Thank you nuevamente. Video Radio Producciones presentó Ecuador Agropecuario, un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador Agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador Agropecuario, con el auspicio de Ecuaquímica, la mar amiga.